¡Maldito bote de los cojones! ¡Fuera de aquí! Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a Surgeon Simulator. Estamos con el peor cirujano del mundo llamado Vers. Y bueno, la verdad es que esto lo voy grabando como de semana en semana, pero el último episodio os gustó mucho, tiene como más de 2000 me gusta, y eso significa que queréis verme un poco más cómo hago sufrir a la gente y cómo arreglo sus cuerpos épicos. Y bueno, como hace mucho tiempo que no juego, voy a ver cómo, hostias, era. Vale, así controlaba, cogíamos, leamos. Ok, creo que me veo preparado para poder hacer el caso, a ver si lo tengo desbloqueado, el de la ambulancia. ¡No me dejan hacer el de la ambulancia, por Dios! Quiero hacer un trasplante de corazón en la ambulancia. Pero no hay problema, nos conseguimos pasar después de varios intentos, yo ya como 7 u 8, el trasplante de corazón. Y en este caso vamos a ver si podemos hacer el doble trasplante de riñón. Récord personal, incompleto. Ok, señor cirujano Vers, llaman por teléfono, llaman por teléfono, llaman por teléfono. ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Hola? Nada, parece que nadie quiere ponerse en contacto con el señor Vers. Deja de marcar cosas y vamos ya a operar a ese paciente. Deja de ver las pastis, por favor. Ok, tenemos que hacer un doble trasplante de riñón. No sé cómo va a salir esto. Creo que en la facultad no me enseñaron a hacer algo así. Creo que es el mismo paciente. Pero a ti no te cambié el otro día ya el pecho, ya está. Calma. Don't worry. No te preocupes, que te voy a poner bien. De hecho, ahí, mira hacia ese lado, que así como que das más suerte. Doctor, atiendo el teléfono, me acaban de dar. Ok, vamos a quitar esto y nos lo vamos a llevar de fiesta. ¿Por qué tiene un clavo este hombre aquí metido? Quítaselo, a ver que nos encontremos aquí el patio, cómo está. Bueno, aquí vemos... No se lo pongas en la cara, no, en la... ¿Por qué? Ah, vale, se le cae. Vale, creo que si no me equivoco aquí están los riñones, o uno de ellos. Ahí están los dos, míralo. Ok, tenemos que cambiárselo. Vamos a dejarlos ahí al aire para ver... oh my god, qué destrozo puedo hacer aquí, ¿no? Bueno, creo que lo primero de todo es... Uy, me acaban de poner aquí nuevos instrumentos. Una jeringuilla de estas para poder clavársela. ¿Para qué quiero una libreta y un boli? ¿Para qué? Bueno, esto... ¿Y esta cosa? Llévatela. ¡Oh, my God! Esto... ¡Oh, sí! Oh, esto tiene... Cuidado con el paciente. Esto tiene buena pinta. Tiene pinta de cortar. Así que vamos a hacer una pequeña incisión aquí en todo lo gordo. Si hemos quitado el intestino grueso y el delgado y el todo. Son cosas de anatomía converse. A ver, ¿esto qué es lo que hace? Por favor, ¿puedes quitarle? ¿Qué tienes, un bisturí en la mano? ¡Hostia! Lo que no entiendo es por qué le van apareciendo manchas oscuras a este hombre en el cuerpo. No empecemos. No, stop this shit now. Vamos a ver, si me han puesto el... Ya se está desangrando. Y no me mola nada cuando se desangra. Vamos a meterle un pinchazo para que se le vaya la tontería. Vamos a darle un pinchazo para que se calme. Toma pinchazo. Pínchalo, ahí estamos. Bueno, creo que ya le he pinchado, ¿no? ¿Le hemos pinchado ya o no? Ahí. ¡No, pero no tienes el reloj! ¡No, tío! ¡No! Ahí, pinchazo. Vale, yo creo que ya he pinchado porque se le ha ido la hemorragia. No sé si esto se puede, tiene varios... Vale. ¡No! ¡No! ¿Por qué te pinchas? ¿Por qué te pinchas? Vamos a ver si podemos partirle, aunque sean drogados. No pueden ni coger eso. No pueden ni cogerlo. It's so drogado. Vale, con los dedos, aunque sea, vamos a partirle esto de aquí. Oh my god. Pero ¿quién coño contrata al peor cirujano del mundo llamado Vers? Vamos a ver si podemos cortarle aunque sea. No veo una mierda. Es horrible cuando te drogas con la jeringuilla esa, por Dios. ¡Oh! Este juego es estresante como el solo, ¿eh? Si me vierais la cara, un día tengo que grabar esto en 2.0 con mi cam de mierda y veréis mi cara de raje y de poco placer, porque esto es... ¿Pero en serio? ¿Se me puede pasar esa mierda o qué? ¿Cuánto dura el efecto? Por Dios, que se me está volviendo a desangrar y no puedo. Vamos a hacer un segundo intento porque el primero he acabado drogado y creo que no ha sido una buena elección el tema de la jeringuilla, ¿vale? Viendo que no he podido con él, vamos a ver si puedo... Para de atravesar cosas. Vamos a ver si puedo. Gira la cara, señor, la cara hacia el otro lado. Ahí. Es que si no la gira hacia el otro lado como que me da mala suerte, ¿ok? Tranquilo. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Voy a partirle estos huesos porque... Como he visto que no puedo sustraerle nada y deja de... Ah, tío, otra vez el reloj ahí dentro, no. Vale, esta máquina la última vez me funcionó, por lo tanto vamos a tirar de ella. Ahí estamos, ok, me la llevo. No, los algodones no. Ahí estamos. Supongo partirle los... Pero no le... Ay, no, pero... Ay, esto es lo que quiero partir. Ay. Vamos a girar un poco, una pequeña incisión ahí, en ese huesecillo, en el otro también.
Ahí estamos. ¡Ah, oh my god! ¡Oh my god! Se me va. Vamos a perder todo. Lo que pasa es que está perdiendo mucha sangre. No problem. Ya después de romperle todos los huesos de su cuerpo. Vamos a ver si podemos. Stop. Vale, está todo. Lo que pasa es que está perdiendo una sangre acojonante. La toma por culo la herramienta. Corre que se me. No te pinches. Meter un pinchazo ahora mismo, ¿ves? Meter un pinchazo right now. In the body. Pínchale, suministrale. Vale, perdí a cero. Ok. No, para de tirar las cosas. Uf, ¿y esto dónde lo dejo ahora? Aquí, que no hay problema. No vaya a ser que me vuelva a pinchar y la liemos parda. La máquina sigue dando por el ojete, ¿vale? Entonces en este caso lo que voy a intentar es quitarle algo de este cuerpo. Porque ahora que no pierde sangre voy a probar, porque no sé de qué manera podemos hacer. Vamos a quitarle el hígadillo o lo que sea. Vamos a ver. ¿Cómo te puedes sustraer las cosas de tu cuerpo, hermoso? Esto hay que cortarlo. O sea, a mí que no me jodan porque esto. Todos los huesos estaban por culo, hostia. Fuera. Vale, vamos a tirar de bisturí. Este me gusta mucho. Así que le vamos a dar con el bisturí. Lo que pasa es que no sé dónde realizar esta pequeña incisión. Yo creo que más que nada tiene que ser por aquí. Ahí estamos, muy bien, cortándole. Cortándole lo que no hay que cortarle. Vamos a cortarle todo lo que podamos. Quiero abrirle en canal, por favor. Y sustraerle lo que tiene en su interior. Tiene un mal muy grande. Este hombre necesita ayuda. ¡Ay! ¡Ay, hemos cortado! Ok. ¿Y ya está? Vale, vamos a dejar esto por aquí. Lo que pasa es que sigue teniendo pérdida, bueno, es de 4 solo milímetros de esos o mililitros. Por lo tanto, vamos a quitarle. ¿Puedes coger ahí? O sea, le he cortado medio intestino delgado para nada. Para nada. Y no sé por qué este dedo no me funciona. Lo tengo. ¡Oh, my God! Y no le puedo quitar. En serio que no se le puede coger el higadillo ni nada. No, el reloj no, tío. Pero ¿por qué este hombre parece que quiere absorber el aire? Por Dios, es que no lo entiendo. Nada, no problem. Como ese bisturí no ha hecho su función, vamos a tirarle del otro. Este bisturí tiene mejor pinta para poder cortarle algo y dejarme que se los... ¡Ay! ¡Se lo he quitado! Lo que pasa es que... ¡Mierda! ¡Vuelve la sangre! Vamos a ponerle la inyección. ¡Inyección! Ahora, cógela. ¡Maldita! ¡No te pinches tú! ¡Maldito bote de los cojones! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera bote! Necesito la inyección otra vez porque me sigue... ¡No! Se me ha ido la mierda. Vale, sin problemas. Aún puede pasar. Le hemos quitado medio intestino. Ha salido volando. Ahí estamos. Fuera intestino. Lo mejor es que queda otra parte. La toma por el ojete. Esta bien. Fuera. Ok. Vamos a ver, señores miñones. Están ahí dando por el ojete. ¿Este se puede ir a tomar por culo o no? Me va a tocar acceder ahí de una manera. ¡No, por Dios! Si le pincho con este, ¿qué pasa? Porque el azul no me acuerdo qué hacía. Pero yo le voy a meter un pinchazo epic. Pínchale, Vers. Pínchale, no vaya a ser que pierda sangre. ¡No, tío, no! ¡Ahora pierde mucha sangre! ¡No, que sigue perdiendo más! ¡56, no! ¡No, se me muere! ¡No, tío! ¡Stop! Vamos a hacer pruebas ya directamente. Tengo que cortarle esto, si no se ha cortado aquello. Tío, se me va a morir. ¡No! Que con esto mis subs no quieren luego que lo operen. ¡Fuck you now! ¡No, tío! Íbamos muy bien encaminados. Joder. Ya lo hemos liado. Bueno, vamos a ver, último intento con este hombre. No sé cuánto llevaré grabando ya, pero no me importa porque me apetece poder curar a este señor. Vamos a intentar quitarte otra vez la cosa esta, ¿vale? Como siempre, tienes que mirar hacia el otro lado para que la cosa salga bien. Ahí. Por lo que me he dado cuenta es que le ha reventado lo que viene a ser el intestino. Y eso ha sido un punto a favor. Vale, pues vamos a coger la maquinilla. Vamos a hacer la misma táctica, la mierda. Los algodones igual, también a tomar por culo. Hay que partirle esto y después le vamos a clavar la cosa esta en todo. No, pero para de perforarle cosas que no se le deben perforar a ese hombre. No veo nada. Ay. Mira, lo que pasa es que está perdiendo una sangre. No, que se me muere, hostia, se me muere. Pínchale. Cógela, corre. No. Cógela, jeringuilla, que se me muere ya. Pínchale. No. Buah, se me ha muerto, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Que no le pincha o qué hostias? No, tío, no. Ahí, más, que se le vaya a hacer. Buah, se me muere, pero...
pero se me muere de una manera súper hardcore. Ha perdido mucha sangre, tío. Ha perdido muchísima puta sangre, hostia. Todo por la maquinita esta de los huevos. ¿Ahora qué hago? Si la, se me muere ya. This can be, ¿eh? This can be. A ver, que por mucho que me meta el serrucho en el cuerpo, esto no va a cambiar nada. Había que partirle esto de aquí para que saliera volando. Ahí estamos, el intestino salido. Y yo creo que había partido también el otro lado. Está todo como conectado entre sí. Ahí, pues partimos ahí y es cuando sale como él volando. Creo que hemos hecho antes, pero bueno. ¡No! ¡Pobre paciente! ¡Pobrecito! Tenía su familia, sus hijos y su trabajo de camionero. Y no ha podido, no puede ser. ¡No! ¡No! Yo lo he intentado todo lo que he podido y este ha sido espantoso. Asesinato espantoso en tan solo un minuto y 50. Bueno, chicos, espero que os haya gustado Surgeon Simulator. Ha sido un poco failure. No sé cuánto he grabado, la verdad es que ahora mismo son las 8 y tengo que, tiene que estar este vídeo subido para las 9, así que me voy directo a renderizarlo. Que ya sabéis que más tarde tenéis un parkour entre y un mapa de subs muy chulo, que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente.